Hey, ¿qué pasa, chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Seguimos con la guía de Elden Ring y seguimos explorando la zona del Monte Gelmir. Y en este vídeo os enseñaré la ubicación y cómo completar al 100% la mazmorra llamada Tumba del Héroe de Gelmir. Bueno, partiendo desde esta zona donde estaba o está el hechicero primigenio Azur, según si habéis avanzado o no en la quest de Selen. Tendréis que cruzar por estas piedras a modo de puente, por estas rocas. Y justo en el extremo de la roca también encontraréis un ítem, que si no recuerdo mal es una runa dorada de nivel 6. Vale, aquí ya bajáis y aquí encontraréis ya la entrada a la mazmorra. Bueno, una vez dentro, lo primero que encontraréis será un ascensor que os llevará hasta la parte de abajo, donde está el sitio de gracia de la zona. Y esta es una mazmorra con un carro de esos que va corriendo por los pasillos, como el que estaba en la mazmorra que hay justo al principio del juego, bloqueada por una neblina y la que hacía falta una llave de espada pétrea para desbloquearla. Pues esta mazmorra es algo parecido. Bueno, enseguida al sitio de gracia, el ojo de la bestia se pone a temblar, eso significa que también hay una raíz mortuoria por esta zona. Pues aquí podéis activar el altar. Bueno, avanzáis por el único camino posible y enseguida llegaréis a la zona donde encontraréis el carro, que es esta de aquí. Bueno, por aquí no hay nada. Aquí podéis bajar, si vais rápido, hasta el siguiente hueco donde os podéis esconder, pero bueno, yo voy a ir poco a poco. Bueno, en esta mazmorra viene muy muy bien el paso del sabueso para poder protegeros del carro. Ahora se ha quedado parado ahí. Bueno, avanzamos un poco. Esperamos un poco a ver qué es lo que hace el carro. Avanzáis hasta el siguiente hueco donde hay otro esqueleto que sale volando. Y ahora ya seguís un poquito más. Bueno, en el siguiente hueco es por donde está el camino para seguir por la mazmorra, que es este de aquí, junto con una cambalaria sepulcral de nivel 7, pero si vais hasta el fondo y luego a la izquierda, podréis encontrar una nueva arma, que es un garrote. Bueno, y lo que os decía, el paso del sabueso aquí viene genial. No, lo siguiente, porque en la lava, como veis, vamos muy muy lentos. Se perdió la conexión del juego, perfecto. A ver si nos deja en el mismo sitio. Bueno, si no funciona, le daremos a... Parece que ya volvió la conexión. Lo que no me pasa a mí grabando los vídeos. Bueno, por lo menos nos dejan en el mismo sitio. Y lo que os decía, al fondo, a la izquierda, tendréis este cofre. Y en el interior hay un arma que creo que es de tipo martillo, que es el dedo anillado. Sí, es de tipo martillo, que escala en fuerza y destreza. Bueno, ahora ya tenéis que regresar hacia la zona. Donde estaba el carro y seguir por el lado derecho, que es por donde os había dicho. Antes, justo delante vuestro, si os fijáis,
hay una Convalaria, pero aquí ir con cuidado porque es un atajo para llegar más adelante, pero os perderéis algunos objetos interesantes si bajáis por aquí, así que no os lo recomiendo. Bueno, a ver qué es lo que hace el carro. Bueno, una vez estéis ya en la zona por donde seguir, llegaréis a esta sala donde hay algunos enemigos. Son 4 o 5 zombies y un par o 3 de pajes. El primero justo a la izquierda. Bueno, aquí acordaros de ir recogiendo todas las convalarias. Y si vais al fondo, aquí encontraréis algunos zombies más y un par de convalarias de nivel 6 y nivel 7. Bueno, seguís hacia arriba donde habrán un par de zombies más y otro paje. Bueno, para evitar el fuego que sale de la columna, si usáis el arco, con esto la desbloquearéis, bueno, la pararéis y quedará ya en su, bueno, en la parte baja, no volverá a escupir más fuego. Seguimos avanzando por aquí, porque es el único camino posible. Aquí en esta zona, si vais por la parte derecha, encontraréis otro ítem. Es una runa dorada de nivel 6 y un paje. Bueno, uno no, dos. Bueno, volvéis hacia donde estaba la columna y ahora ya podremos seguir adelante. Aquí ojito porque volverá a aparecer el carro. Y aquí en esta zona, si vais por la parte de arriba, hay una llave de espada pétrea, pero tiene más peligro que una caja de bombas el recogerla. No sé si llega hasta el final el carro, ahora lo sabremos. Yo juraría que sí que me va a dar. Vale, no. Quedáis aquí protegidos, el carro no llega hasta el final. Bueno, supongo que llegaré a morir, no creo que me llegue a salvar. Bueno, sí que me salvé, perfecto. Bueno, como ya os digo, recoger esa llave de espada pétrea tiene muchísimo peligro. Me he salvado por los pelos. Bueno, seguís avanzando, escondiéndoos por los lados donde están los esqueletos. En cuanto pase podremos seguir adelante. Y aquí os recomiendo ir rápido, ocultaros en esta zona donde hay una sombra. Y si la derrotáis tiene la posibilidad de dropear su arma. Y en este caso creo que me la va a dar. Que es la hoja de mantis. Bueno, desde esta zona y antes de seguir adelante,
que sería justo lo que tengo enfrente. Si esperáis a que baje el carro y vais hacia la parte de la rampa, otra vez hacia arriba, aquí por esta zona os podréis dejar caer. Aquí encontraréis un cadáver, tiene mariposa en llamas. Y aquí creo que ya no había nada más por esta zona, por las repisas. Pero si vais por aquí, llegaréis a una sala donde hay un enemigo que al derrotarlo os soltará su set completo de armadura. Bueno, una vez lo derrotéis, lo que os decía, aquí tenéis el set completo de la armadura de caballero sabueso, formado por todas las piezas, cabeza, pecho, manos y pantalones. Y en el cadáver encontraréis otro set completo de armadura, que es el del caballero de Gelmir. Bueno, ahora ya para regresar os dais media vuelta y por estas escalerillas tenéis que seguir avanzando para volver a la zona donde estábamos antes. Bueno, aquí entre las vasijas encontraréis resina de raíz. Aquí, por aquí ya os podéis dejar caer con toda tranquilidad. Bueno, nos escondemos por si acaso. Bueno, a ver dónde está el carro. Bueno, lo esperamos aquí en esta zona a ver qué es lo que hace. Bueno, llegaréis a esta zona ahora sí con lava, que es todo de lava, así que preparar las pociones. Bueno, llegaréis a esta zona donde ya estaréis a salvo, además con un cadáver que tiene sangre de bestia, y ya estaremos casi casi en la zona del jefe. Jefe que se llama Lobo Rojo del Campeón. Bueno, que ya aquí encontraréis enseguida la entrada a la mazmorra. Y bueno, yo como siempre, y para ir más rápido, usaré a la invocación, a Tiche. Bueno, una vez derrotado, como recompensa recibiréis las cenizas de caballero sabueso Flo. Y si vais hasta el fondo donde está la llama azul, otra vez se cayó, se perdió la conexión con el servidor. Joder, vaya mañana. Bueno, si vuelve a fallar, daré a cancelar, ¿no? No intentaré iniciar sesión.
Bueno, y lo que os decía, si vais hacia donde está la llama azul, para salir de la mazmorra, aquí encontráis el cofre con la raíz mortuoria. No os olvidéis de recogerla, para Gurran. Y bueno, chicos, ahora ya sí salimos de este lugar. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, os ha sido de utilidad, le dejáis un like. Si tenéis alguna duda, comentario, sugerencia, queréis algún vídeo en especial de este Elden Ring, me lo dejáis en la caja de los comentarios. Compartid con vuestros amigos para que llegue a más gente y suscribíos para más. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Adiós.